ahorita vamos a ver. El Héctor, el Héctor traía, el Héctor traía el chorizo, ajá, López. Porque ese es el deber de un funcionario y de un servidor público, estar siempre presto y dispuesto ante cualquier situación que pueda darse en el contexto de la vida cotidiana de la sociedad en la cual uno tiene la responsabilidad. Por ello es de que ningún funcionario público podemos alegar ignorancia. Podemos alegar falta de recursos, pero cuando la falta de recursos existe, debe de existir creatividad para poder solventar, para poder conseguir, para poder generar de cualquier otra forma en la que se pueda. Hoy Guatemala, después de muchos años, a pesar de todo lo que hemos vivido en el tema de corrupción, nunca habíamos llegado a esos precios tan altos de la cultura. Los vecinos hoy necesitan más que nunca apoyo. Y un alcalde lo que tiene que hacer es buscar la forma de conseguir esos apoyos. Yo no podría comprar tanta deuda ni con presupuesto municipal, mucho menos con mi piso, porque no me alcanza. Sin embargo, se consigue, sin embargo, se logra. Pero eso es porque existe voluntad política, porque existe planificación y porque, sobre todo, voluntad política, existe vocación interna. Lo cual los señores diputados y ministros, si estás a rezar de desde dragones pesados, no saben cuál es el rollo, no lo entienden, no comprenden por qué. Porque hablaron de muchas cosas, pero no es lo mismo verla venir que tenerla cerca y bailar con ella. Es lo mismo cantinear a la patoja que ya tenerla uno ya sabe cómo. Entonces, el tema aquí es poder tener la capacidad de lo que no hay. No hay capacidad. Podrán hablar de mucha rabosada, de intelectualidad, de títulos y cuanta mierda, pero no hay capacidad. Ni de ejecución, no hay eficiencia. Mira todo lo que yo he traído. Mira, coliflor, esquí, remolacha, rábanos, papa, melón, sandía. Mira usted, qué cosa más bonita. Y entonces, que no se puede, se trata la mierda, se puede. Lo que pasa es que no hay voluntad. Cuando estaban afuera hablaban de nosotros, sí, que los corruptos, puta, ya está bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? Chapégame. Para ayudar a las personas que están mandando. Thank you.
Ahora se le va a tomar. Thank you.
¿Cómo estás? ¿Mi vida? ¿Mi cielo?